¿Qué queréis de mí? No sé pelear muy bien. Celebro oírlo. ¿En qué puedo serviros? Nos han contratado para empujarte o para ayudarte a saltar. ¡Os habéis equivocado de hombre! No creo. ¿Quién os paga por hacer esto? Yo. Ah, tú eres... La chica que quería secuestrar. Ahora tú harás el papel de Superman. ¡Tiradle! ¡Deteneos! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me soltéis! ¡Socorro! ¡No me tiréis! ¡No me tiréis! ¡Soy tu padre! ¡Silvia, es tu padre! ¿Tú, mi padre? No, no, solo el mayordomo. El mayordomo de tu padre. Es hora de que sepa toda la historia. Será mejor que me la cuentes. El conde Lobas es tu padre. Hace años, Gloria servía como doncella en el castillo del conde. Una noche, cuando la condesa no estaba, el conde la violó. ¿El conde dice? Gloria quedó embarazada. Y el conde, por miedo a la condesa, despidió a tu madre. ¡Le mataré! Silvia, ¿qué es tu padre? Es igual, no quiero ver a ese cerdo. No le verás. El señor conde murió. En su lecho de muerte lo confesó todo. Y quiso que su esposa os buscara a tu madre y a ti. Eres su heredera legítima. La condesa no tuvo hijos. Su hermano Mondale va tras la herencia, así que tu vida corre peligro. Como desconocíamos vuestro paradero, contratamos a un detective. Siento que Moby no esté aquí. ¡Sí que estoy! Por fin ha habido suerte. Cuando yo quiero saber algo, aunque lo suplique, nadie me dice nada. Sin embargo, las cosas malas, todo el mundo me las cuenta. Sabía que había contratado al hombre indicado. Según la tradición familiar, Gloria y Silvia tendrán que presentarse ante el abogado 14 días después de la muerte del conde, porque si no, todas sus posesiones pasarán a su hermano Mondale. Intuyo que los tipos que persiguen a Silvia son de Mondale. Tenemos 3 días para... Esperad, ¿qué pasa ahora? Ayudábamos a Silvia porque nos necesitaba. Ya se ha resuelto el misterio. Es la hija de un conde. Silvia ya no nos necesitará. ¿Quieres decir que si fuera una simple huérfana seríais amigos suyos? Tenéis que ayudarla. Necesita la ayuda de buenos amigos. Ahora que es heredera de Lobas y con grandes problemas, ¿vais a dejarla sola? Hemos ayudado un poco. Me consta que ha sido así, pero ahora ella necesita vuestra ayuda más que nunca. ¿No queréis que sea feliz? ¿Que cambie de vida? Te tiene a ti. Tú eres su guardaespaldas. Yo soy uno solo. Mondale tiene una pandilla de mareantes. Esos tipos no se darán por vencidos fácilmente. Erais amigos de la chica y ahora la abandonáis porque las cosas se complican. Bueno, hombre, vas a hacer que este muchacho se arrastre por el suelo. Eso está mucho mejor. Buscaremos a Gloria.